Juan. Ay, güey. ¿Qué onda, Juan? Santiago, ¿qué tal? Cox Pro. Ay. Qué tonto saqué la. ¿Ya se acabó? No, acabo, voy a empezar ahorita, pero voy a jugar Sonic Mania. Sonic Mania. No he completado la campaña, pero con Knuckles. No se preocupen. Crafty, ¿qué tal? Ah, Knuckles. ¿Qué onda, Aris? Oye, ¿quién está en el Discord? Roberto García, it's Dank, ¿qué onda? No, no te preocupes, Dank. Así está bien. ¿Cuándo el versus en StarCraft? Oye, River, ¿qué onda, River? Para empezar, hola, Alejandro, Uris. Para empezar, intenté hacer streaming de StarCraft Remastered ayer, pero por alguna razón el OBS no me deja poner la pantalla, o sea, no me deja poner el juego para poderlo transmitir. Así que no, no me dejó. Pero lo voy a checar, ¿eh? Porque sí quiero hacer streaming de StarCraft. Sé que me vas a dar una rastriz, porque híjole, tiene un buen que no juego StarCraft. No, hoy no voy a jugar No voy a jugar Halo. Ya jugué Halo hace ratito, pero era nada más para poder instalar el nuevo mod de Halo, el SPB. Y sí se ve genial, sí se ve bonito. Pues Sonic Mania, ¿qué computadora tienes? Híjole, no he puesto los specs. Al ratito los pongo, pero es una. Te doy ventaja con ser. Ah, el punto es que no me des ventaja. El punto es que vayas con todo acá. Me dices si se escucha bien mi voz con el juego, ¿eh? Sí, lo sé poner. De hecho, ya habías visto cómo lo puse. ¿Cuándo Minecraft? Ah, no sé. Yo creo que la siguiente semana. Yo te saludo, Alejandro. Se oye, pero se oye. O sea, el punto. ¿Se oye bien en la canción y el video? Digo, perdón, la canción y el video. Ah, alguien me agrada como amigo. No, que si se oye bien el juego. ¿Y mi voz? Bájale un poco el juego. A ver, voy ya con eso. Ay, te le tengo que dar ahí, ¿no? Mira, hay algo que les quiero mostrar porque quisiera hacer speedrun de este juego. Porque chequen por ejemplo, de Green Hill Acto 1, cómo está mi récord, es de 40, 41 segundos. Hasta el momento de hoy, un brasileño tiene el récord de 31 segundos en Green Hill. Puntos que ahí siempre me trabo en esa parte. Ah, 21, 29.
Sí, quiero hacer speedrun. Ya la cajete. Una más y ya. El video, a ver, ponlo, a ver qué tal. ¿Qué personaje te gusta más? Me gusta mucho Knuckles. No, ahorita ya no lo voy a jugar. Ya no me dieron ganas de jugar el primer Halo. Más bien, a mis suscriptores les debía el run de Knuckles. Knuckles. Sonic, Tails, Knuckles. ¿Por qué no se puede poner Tails en directos? No el modo Knuckles, solamente Knuckles, el run de Knuckles, porque no lo he jugado. Pero de que lo sé poner. Descargo Mario Kart, híjole, ni idea. Sí, ya sé cómo es el modo de Knuckles, pero no lo quiero jugar. Quiero completar el juego con Knuckles, nada más. Checa el speedrun, ándate lo checo. Esmeralda. Voy a agarrar la primera esmeralda. ¡Yuhu!
Un chico dice que la jugabilidad de Knuckles es malo porque es lento. Pues yo no lo veo lento. La verdad yo no lo veo lento. Chakel 933, alguien está en el en Twitch. ¿Qué onda con ese lag? ¿Cuándo te mando la captura? Déjame ponerme de acuerdo contigo, te lo digo por Gmail. ¿Vale, Grofty? ¿Qué dice Chakel? Chakel, un consejo. 60 FPS en 1080. Ese sí está en 1080. Lo estoy transmitiendo en 1080p y 60 FPS. Sí lo estoy transmitiendo así. Pues no es tan difícil, ¿eh? Bueno, yo no siento tan muy difícil. ¡Ah, qué tonto! No es cierto, está bien fácil con Knuckles. ¿Quién dijo eso? Sí, somos 5 en el directo. A nadie le gusta Sonic. Es que todos los que me están siguiendo son por por lo de... por los directos de Halo que hago. Pero ahorita no se me dieron ganas de jugar Sonic Mania. Iba a jugar Sonic Generations, pero en el Discord les pregunté si querían que juegue ya sea Sonic Generations, Sonic Mania o Sonic 1, 2, 3. Pero me dijeron Mania, yo de cámara vamos a jugar Mania. Aparte me hacía falta jugar con Knuckles. Quiero completar la campaña con Knuckles. Oh,
¡Ay, no puede ser! Pues pregunté en el chat. Es lo que me dijeron, que quiere que juegue Super Sonic Mania. Ah, qué tonto. Ya llegué, quita el Sonic. ¿Por qué? Yo quiero jugar Sonic. Ranita, ¿qué onda, chica? Daniel Gamer, ¿qué tal? Ah, qué bueno, Grafty. Qué bueno, gracias, gracias. Te agradezco el apoyo. Me echo unas 2 horas de Sonic Mania y voy a jugar Halo, ¿vale? ¿Qué haría si no tengo internet? Híjole, pues me quedo sin trabajo porque mi trabajo depende del internet que tengo. ¿Minecraft? ¿Lo tienen para el Xbox One? Minecraft. O sea, al ratito jugamos si quieren. Me echo mejor 1 hora de Sonic Mania, me echo después Minecraft y ya luego el Halo, ¿qué les parece? Sí, somos 9 personas. Vamos a ver si hay algo ahí arriba. Al ser no hay nada. No.
¿No te gusta? A mí sí. Ay, ¿qué onda con este? Este no lo había jugado. Ah, no, ya me acordé cuál era. ¿Cuál es? Ay, no puede ser. Felipe, ¿qué onda, Felipe? Ah, yo no puedo. Juega rápido. Pues voy a jugar una hora a Sonic Mania. Me voy al Minecraft. ¡Wey! ¡Uy, güey! ¡Sí la salvé! ¡Qué tonto! ¡Ah, llegué rápido al jefe! This really intensifies. Tiene televisión 4K y juega en Minecraft. Opa, si va a haber un parche para que jugar Minecraft en 4K, ¿eh? Este, voy a jugar una horita Sonic Mania. ¿Te lleva al mismo lugar? Quiero de una vez todas las medallas. ¿Y ahora? Dije cuánto, por eso no más voy a jugar una hora. Hey!
Ay, güey. ¡Ay, güey! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué pocho, nena? ¿Qué pocho? ¿Quieres salir? Sal, sal, sal. Ya. ¡Ah! Sí, nada más una hora. ¡Ay, güey! ¡Ah, no puede ser! Isaac III, ¿qué onda? Ah, no era por acá. Ah, no, sí era por allá. ¿Tengo mascota? Sí. Es una perrita, se llama Ay, ¿cómo lo puse? Ya no me acuerdo. Pepa, le puse Pepa. Ay, está bien buena esta canción. Tan, 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 tan. Sí, Pepa. Sí, como Pepa la marrana, sí. ¡Otra vez, Blue Spheres! ¡Ay, no puede ser! ¿Y sabes que eres de Nicaragua? ¡Órale, qué chido! Boink. Ay, güey. Es que neta, no, es que como es nuevecilla la perrita, se me olvida el nombre. Ay, ahora cómo se pasa este. Hey!
Ya, después cómo. ¿Cuál es el siguiente paso de este maravilloso plan? Ah, ya. ¡Odio este juego! ¡Chale! ¡Odio esta parte del juego! ¡Oh! ¡Ah, Knuckles! ¡Qué de Shimmy! ¡Ay, no puede ser! Yeehaw! Mean Bean is now unlocked. Ay, no puede ser. Ya me voy a poner a jugar Halo. Che, juego feo. Vale, Halo 5.
Oh, Dios. Maldito control. Ya se dejó. Ah, Dios. Pues váyanse uniendo. Váyanse uniendo, váyanse uniendo. Ay, Dios, qué estrés, qué estrés, qué estrés. Ay, es un buen de calor. Uf. Tengo que quitar todo. Vamos a practicar con algo. Con los Victim Barrel, a ver qué tal. Isaac Tercero, me gusta tu canal. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. ¿Mi casco está raro? Es el casco Timmy. Y me gusta porque tiene así como que se ve muy femenino. ¿Tienes lag mental? ¿Eh? ¿Y ahora qué pasó? H. Andrés, ¿qué onda? Ah, bueno, es que no he visto la mayoría de sus directos de Soul. Nada más veo los que cuando los directos de Soul cuando hace cuando juega Halo. O los demás que nada más le paso a dejar un saludo y ya. A ver quién está por acá. Ah, oh, bueno, al menos me lo llevé. Cuando lo dijo homofóbico Soul. Sí, ese día estuvo chido. Pero fue puro coto, ¿eh? Pero pues, no se crean, fue pura diversión, Fue pura diversión inofensiva. ¿Me envías un mensaje? ¿Eres Marcus? ¿A quién eres?
Ya te invité. Aguántame, yo creo que no te voy a dejar hasta que entres, hasta que termine la partida. Ay, no puede ser. ¿Me puedo venir? Sí, adelante, adelante. ¿Checaste el Power Bomberman? No, todavía no. Hoy no me dio tiempo. Ja, me la pasé jugando. Bueno, al menos me lo llevé. Bueno, ya te invité. El Brian invitó. No, que ahorita no quiero chatear. Cada like es un disparo más a Donald Trump. ¿Y por qué? A ver, dime, ¿por qué, Daniel? Supongo que odias a Donald Trump. A ver, dame una buena razón de por qué lo haces. Ah. ¿Mañana vas a ver el eclipse? Sí, quiero. Quiero jugar Halo 5 contigo, pero no tengo Halo 5. Pues no está tan caro, ¿eh? Está como en 400 pesos. ¿Cómo estás, Daniel? Quiero que me respondas. Ah, no puede ser. Habla, Daniel, maldita sea, habla, habla. Es su oportunidad de hablar. ¿Por qué? Gael Garza, ¿qué onda? Genial, compa, antes de ir a la escuela. Bueno, eso se los puse para los chavos que están yendo ahorita, que van a ir mañana a la escuela. Pero yo mañana voy a trabajar. Pero entiendo su dolor, entiendo su dolor. Ay, perdón. Más te vale, Daniel, más te vale. Porque Donald Trump es el emperador de nuestra generación, ¿eh? Es el dios moderno de esa época. Weapon pads up. Ay, ¿qué es esta cosa? Nunca la había visto. Ya te saludé, Gael Garza. Te dije, ¿qué tal, Gael? Ah, lo mataron, yo lo quería matar. Ah, es como el como un Spartan láser. ¡Ah! ¡Sí le di! ¡No manches! ¡Qué puntería, eh! ¡Qué puntería! Puro MLG aquí. Bueno, sí la había visto, pero nunca la había usado.
¡Ay, qué tonto! Me equivoqué. Ya respondí. Pero soy niño de 9 años y además no tengo consola Xbox. Pues ahorita van a estar baratas, ¿eh? Con eso de que van a lanzar el Xbox One X. Ay, maldita sea, me ganó. Pues mira, ahorita está casi al mismo precio de Estados Unidos el Xbox. Pero, o sea, está caro por los derechos, bueno, por los costes de importación. Vamos a llegar al sniper antes que todos. Saul, ¿qué opinas sobre Donald Trump? Ni idea, no le he preguntado. Me lo quito. Yo esperando que... No, yo, bueno, yo no voy a la escuela. O sea, nomás puse el título para para empatizar con los chamaquitos que van a la escuela ya desde mañana. Ganamos. Game over. Victory. Invita, vamos. Ahorita te invito, Jorge, aguántame. H. Andrés ya está. ¿Tú quién eres, Jorge Octavio? ¿Cuál es tu gamer tag? No me acuerdo. Ah, Kemito Kill. Ay, siempre me equivoco. View profile. Invite game. ¿Quién más? ¿Está Eli? ¿Está? A ver, ahora sí, Metal Raid. Ah, no, no es cierto. Vamos a buscarlo así. ¿De dónde eres? ¿China? No, soy de México. ¡Ay! ¡Cambie su configuración online! ¿Quién es el de la configuración online?
¿Cuál de estos? Este. A ver, voy a sacar a cada uno. ¡Ay, qué tonto! ¡Ay, no puede ser! River, vuélveme a pasar el hidrato, porfas. Soy de los niños que va bien en clases, aunque no soy de los ricos, y voy a un arcade en donde sí hay arcade. Nah, ¿cuál arcade? ¿Qué es eso? En donde sí hay un Xbox, pero cuando termine mi año escolar estoy integrado. Nos vemos, Cos, cuídate. No sé, hay algo raro con este host. No puedo jugar Husky Raid, no sé por qué. ¿El tipo de juego será? A ver, esperen. Pues va, ha de ser este. Ay, no puede ser, ¿cómo es que? Ay, no sé qué pasa con este maldito juego, ¿por qué no me deja jugar esto? Yo les digo para cuando se metan, ¿eh? Voy a querer primero bien la partida. Stasis. Search files. ¿Cuándo Minecraft? Yo creo que al rato, ¿eh? Meta Raid. Like. Has. Aquí. ¡Ay! ¿Por qué no me deja?
No entiendo por qué no me deja. Settings, pues no, no es el... No entiendo por qué no me deja. El GM, ¿qué onda? Wipeout. Ay, a ver. Pit, a ver, ¿qué tal? Ya, váyanse metiendo, váyanse metiendo. No entiendo por qué no me deja hacer Husky Raid. ¿Quién va a la seco mañana? ¡Híjole! Yo voy a trabajar. Gamer Pegasus, ¿qué tal? Veme añadiendo, gamer. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy iniciando para una partida. No te encuentro, gamer. Está mal tu gamer tag. No te puedo encontrar. Nos vemos a Chandrés, quédate. Oye, ¿en serio ya te vas? ¿Si estás aquí? Slayer. Sí, lo puse así, o sea, tal cual lo pusiste, le di control C, control B en el buscador y no me apareciste. Pero tú agrégame. Ah, que mañana vas a dormir todo el día. Ah, ya entendí. Ser. Ay, ¿cómo? ¿No falta alguien en mini block? No, no sé si falta alguien, ¿eh? Mi gamer tag está en la descripción del video. ¡Oh! ¿Quién va primero de Seku? Híjole, yo ya. Yo les recuerdo cuando iba en la Seku. ¡No he matado a nadie! Ah.
Falto yo. Pues váyanse uniendo, o sea, ya los tengo como amigos, solo es que se unan. Rusty, cambia de equipo, somos rojos contra azules. Te voy a tener que echar de la partida si no te cambias, ¿eh? Rusty, cámbiate de equipo. Ay, se me olvidó cambiar la... Bueno, ya, hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Bueno, estamos 3-2 contra 2-2-2, está bien así. Me gustaría tener 4 equipos de... para hacer este... Rey de la Colina, porque este se pone súper bueno, ¿eh? Nos matamos, River. Ahora ya somos 5 equipos. Oh. Ay, al chile ya también me voy a cambiar. Pues qué. Nah, no es cierto. Te atravesaste, H. Andrés. ¡Oh! Mira, te ves de ellos. Chale, pues cómprate una. Yo me compré una. Enemy halfway to victory. Ay, me ganó. Híjole, lamentaría ser ustedes. ¿Dónde están? ¡Oh! Ay, no puede ser. Oh, Dios, no había visto ese. Oh. YouTube por Twitch, vale, ya estás. Ay. Nada más he matado a 11. Oh. El Grafty sí se cambió.
¡Ah! Julia Barajas, ¿qué tal? Maldita escuela. Nada, que... Qué súper chido regresar a la escuela después de un tiempo, ¿eh? Te encuentras con tus amigos y todo eso. A mí me gustaban mucho esas épocas del año escolar. ¡Oh! ¡Ay, no puede ser! ¿Mochilas de Halo 5? Yo me quería comprar una de esas, bolsas de mano. Bueno, no bolsas de mano, bolsas de mensajero. Porque me late mucho ese estilo. Tercer lugar. Un todos contra todos, ¿no? Ya que estamos acá, todos. ¿En dónde? ¿En Guardian? Like, bookmark, playing ghost custom game. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Super fiesta. A ver, ya sí, a ver qué tal. Para pam pararam pam param 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 param. Vamos a checar 4chan. Go. Slayer. Nos vamos, Isaac, cuídate. Y este guardián está raro, ¿eh? Ay, no puede ser. Digan, ¿en qué mapa? ¿En qué otro mapa? Nos echamos las retas. Ay, no puede ser.
Ciberangel, Ciberangel, ¿qué onda? Ruginator, ¿qué tal? Oye, este guardián está horrible, casi. Ah, me ganó. Ah, no, no es cierto. New teammate. Halfway to victory. Teammate, jump. ¡Oh! ¿Por qué antes ir a la escuela? Porque mañana los niños ya se van a la escuela, por eso. Está bien chiquito el mapa. Hasta selecciona otro. Oh. Hace dos semanas, híjale, pobre de ti. Yo voy a trabajar todos los días y no digo nada. 10 kills to win. Ay, no puede ser. ¿En qué trabajas? Doy soporte técnico a oficinas de contadores, auditoría y contaduría. Un Blood Gulch de Shotty Snipers.
Lo único que me molesta de la escuela es que entre un bully. Pero tú eres chica, tú no tienes problemas con los bullies. René, ¿qué onda, René? ¿Qué tal? Ahora sí que, perdón si me quedo callado, soy medio güey para dar comentario en vivo. Puro pro, ¿eh? Sí, güey. Sí, se me pasa el GTA 5, es que me gustó el Sonic Mania. Mi blog, ¿qué dirías si te digo que te amo? Híjole, pues me ¿cómo se dice? Me chiveo. ¡Ah! ¡Ah, oh, qué tramposa ese! Esos amarillos, ¿qué onda? Rey del alto voltaje, ¿qué onda? Busted. Ah. Busted.
Ay, no puede ser. 10 kills to win. No puede ser, no lo vi. Ah, con que ahí están. Leche chavo. No entendí. Misa, ¿qué onda, Misa? Ganamos. Mr. Troll, ¿qué onda? Vamos al Duck Hunt. Don't set the count. Ah, ya sé, este. Enrique López, ¿qué tal? Ya llegué, quita Haley, ponte Sonic. Mr. Troll, ¿qué onda? Del Negas, híjole, no te entiendo para nada, Julia. Gracias, Enrique. Yo también te quiero, Enrique. Stronghold.
Oh, se puso intenso. Adiós, 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 adiós. Ah. Ay. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me van a atropellar! Adiós, 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 adiós. Estas cosas no matan, ¿va? Enemy halfway to victory. Lost. ¿Y ahora qué pasó? Eduardo Soto Montes, ¿qué onda? Todavía no termino, ¿eh? ¿Qué? ¿Se trabó? Ahí está. Ah, ¿por qué se trabó? No, no se acabó. Está cargando la partida, no sé qué pasó. Adiós. Nearing victory. Round 1. ¿Supiste que sacaron nueva imagen de Forces? ¿Cuándo? DMC Alex Gamer, ¿qué onda? Ya ganamos. Thank you.
victory imminent. ¡Oh, ganamos! Victory. Sacaron nueva imagen de. Pues la membresía que venden para el Xbox One la puedes usar para el 360. Creo que no hay problema con eso. ¿A poco sí sacaron? A ver, déjalo checo entonces. ¿Cuántos años tienes y de dónde eres? Soy de México. Tengo 23 años. Sonic. My name is Sonic. Durable Horse, ¿qué onda, Durable? Luis Orozco, ¿qué tal? De 3 meses, creo que está entre 400 pesos casi. Manco Noob, ¿qué tal? Pues ya se trabó. ¿Conoces Atomic, Jorge? No, no lo conozco. Ya, Minecraft, ya me aburrió. Oh, pues es que es lo que yo quiera. Se me antojó jugar Halo 5. Váyanse uniendo otra vez a mi Fire Team. No, nunca vendas tus consolas. Siempre compran nuevas. Vámonos a este. ¿Te falló? ¿Con qué me falló? ¿O con qué lo fallé? El Yuxel, yo no iré a la escuela. Ya sube el Gears. No me gusta el Gears. ¿Tengo Facebook? No. No, sí tengo, pero no me gusta. ¿Qué pasó, Oris? Strongholds. Ahora vamos a jugar Halo ODST. Tenemos que plantar bombas en los lugares donde nos dice.
army. ¡Detonen la bomba! No, mañana no tengo escuela. ¡Ganamos! Paramos al Covenant. Oye, esta está buena, ¿eh? La voy a volver a poner. ¿Qué pasó, Gris? Destiny no tengo, no me gustó. Que si sacaste el final bueno de Sony, de Manía, no, todavía no. Está horrible, lo intenté esta mañana, completar las esmeraldas, pero no pude, simplemente no pude. Soy un noob. ¿Tengo compañía esparta? No tengo. Gracias, Enrique, gracias. No soy tan bueno, pero me dejen. Ganamos. Estuvo bueno. ¿Has jugado Halo 3? Sí. Oigan, ¿ese terminó rápido? Speed Halo, a ver qué tal. Cómprate Reach. No tengo el Reach, pero yo creo que sí me lo voy a comprar. Juegas bien, a mí me mató un gran suicida. Pues a todos nos pasa. Halo Wars 2, no lo tengo, es que no me gusta, la verdad. No, qué caso me hace. Oh, ya te respondí.
¿Qué Xbox tengo? Tengo el Xbox One S, el blanco. ¿Juegas Gears of War? No, no lo juego, no me gusta Gears of War. Tengo hambre. Se me antojó una hamburguesa. Quiero una hamburguesa. Infection. A ver, ahora sí. Tengo, sí, tengo la colección. ¡Ah! ¿Cuánto me costó? 5.500. ¡Ay, güey! Ese se fue. Survivors eradicated. Digo, gamer, ¿qué onda? Survivors eradicated. Round 2. No, pues. Buena, buena. Ah. Ay, güey. Game Master, ¿qué tal? Sí, sí me acuerdo de ti. ¡Ah, ya me paré! Es que el auto no se equilibra, mira. Ah, ya más o menos se equilibró. ¡Ah! Oh, Dios. Ya casi, ya casi.
¿Y los zombies dónde quedaron? Two minutes left. Ah. Ay, güey. ¿Cómo? One minute left. Ow! No, no pude ver la transmisión. ¿Hasta diciembre? Round 3. Eres la onda, ¿cuántos años tengo? Tengo 23 años. Yo quiero, voy a agarrar vuelo. ¡Ah, ya! Bien, excelente. Remain. Last man standing. Ay, güey. Ah. Survivors eradicated. Round 4. Excelente. Bien, 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 me tengo que enderezar. Ah. Ya está dando puras vueltas en 360. ¡Oh! Ya lo maté. Ups. Excelente. Nadie me ve saludar en sus videos. Yo siempre saludo, bueno, siempre que pueda.
no la haya matado. ¡Oh! Ahí no lo puedo enderezar. Ya cada vez se hace más chico él. Bien, ya. Ya lo enderecé, más o menos, pero estoy dando puras vueltas en 360, mira. Híjole, los zombies no pueden. Bien. Bueno, bueno, bueno. Ay, está bien bueno. Oh. Ah. Tercer lugar. ¿Quién ganó? ¿Fue Grofty, va? Vámonos con algo más tradicional. Sí, estuvo interesante, ¿eh? Nunca lo había jugado. Diego Gamer me añadió. Le vas a llamar el Spartan de las pachangas. ¿Qué grado de la escuela vas? No, yo no estoy yendo a la escuela. Bueno, a menos de que me estés preguntando a mí, yo no estoy yendo ahorita a la escuela. Nada más puro trabajo. Pura oficina. Nos vemos, River, cuídate. Ah, pues para pues para los niños que andan, que mañana van a la escuela, trato de empatizar con ellos. Slayer. Ah.
al pienses llegar a 1,000,000 de subs, no creo, ¿eh? Va a estar muy difícil hacer eso. Ay, no puede ser. Ya voy. No hay Minecraft. Vale, nos vemos. Ay, no puede ser. Ay, ya tenía el liderato. Este juego con sensibilidad 10. Ay, me ganó. Haces de Birch, ¿qué onda? ¿Cuándo y cuándo haces directo? Yo creo que mañana. No sé, no sé la verdad cuándo hago los directos. Ah, ese era mío, man. Ah. Mensaje borrado. ¿Quién me mandó? Join party. Ay, no puede ser. ¿Soy un niño rata? Nah, no manches. Ese apodo ya pasó de moda. Ay, no puede ser. Perro HD, sí, claro, únete, únete. Si te tengo en amigos, te puedes unir a la partida luego, luego. Sin necesidad que te inviten.
Brandon, ¿cuál es tu gamer tag? Está en la descripción del video. Brandon, ¿qué tal? Ah, eres destructor. Pero únete a la partida. No te tengo aquí. Sí, únete, únete. Oh, sí, killing spree. Ay, no lo maté. Sí lo maté. Ah, sí lo maté. Ay, güey, no lo vi. No, Brandon, tú invítame. Bueno, tú mándame la... Tú mándame la, la... solicitud. Ah. Mándamela, yo te invito luego, luego. Trouble, come check me out. Halo 5. If I get enough subs, I will go live. Trouble T, what's up, man? I see you are. Ah, come check me out. Not right now, man. Ay, wey. Bueno, ya les voy a ganar a todos ahorita. Ay, no puede ser. 2 minutes left. Oh. Chale. ¡No puede ser! ¡Grofty, ya está en la punta! ¿Has marcado al 666 a mitad número? ¡No!
30 seconds. Ay, güey. Nos vemos, Alex. Ay, güey, ¿qué pasó? Ah. Cuarto lugar, chale. ¿Hace cuánto que estás en directo? Estoy hace como... Ya llevo como 3 horas haciendo el directo. A ver, ¿cuál puede ser? Account. Vamos con the accounts. Me mataste pocas veces. ¿Alguna vez has tenido experiencia paranormal? No, lo bueno es que no. Espero que ya no me toque ninguna. Infection. Infection. Round one. A que me toque este... Ups, perdón. ¿Cómo es para no tener novia? Híjole, me la paso jugando tu Halo todos los días, yo creo por eso. Perdón, perro. 2 minutes left. Ay, güey. El karma se vengó de mí. Survivors win. ¿Llegarás a jugar Halo con la colección? ¿La colección? Si quieren norte, después de esta. Después de esta, si quieren... ¿Qué dicen? Tengo ahorita la colección. Ahorita está dentro de mi disco. Digo, dentro de mi Xbox. Ustedes díganme. Si quieren, sí. Va. Si no, pues no. ¿Cómo haces para ser pro? Híjole. Pues nada. Pues talento puro.
¿El Halo 4? No, que no quiero jugar campaña porque los aburro. Hard times. Va, a ver, Luis quiere, ¿quién más quiere? Ya no me deja cambiar la cámara. Survivors win. Oh, sí ganaron. ¿Cómo que cómo le haces para comprar? No, campaña en cooperativo, no, porque el... Está un asco la colección, ¿eh? Tiene muy pésima conexión. ¿Retos difíciles? ¿Como cuáles? A ver, tú proponme uno, Brandon, porque la neta ya... Eso sí no sé. Pongo un reto que consigas novia. Híjole, chavo. Diez. Ay, qué tonto soy. Sí, voy a poner más rondas. Ya, ahora sí, ya puse más. ¿Jugar Warzone con las armas principales o vehículos aleatorios? ¿Qué te parecen esos? Ah, vale, vale. Puedes hackear el 360, pero ahora sí que ni idea, ¿eh? O sea, yo digo que pues, vayas a trabajarle y... Y pues compra tus juegos, chavo. Porque la neta no sé. ¿Qué te puedo decir? Fui por fruta. Híjole, se me antojó una mandarina. Nena, nenita. ¿Es jugar monitor o en TV? Yo te diría en monitor. Por el tiempo de respuesta.
Round one. Y que te matan luego, luego, perro. Empujaron a otro tipo. Ah. ¿Cómo pasó? Es que no sé, la verdad no sé qué quieres hacer. Ayer ya te expliqué. Mete abre una cuenta de banco, mete dinero real ahí. Y y lo pasas a tu o sea, tu cuenta de Xbox Live, o compras tarjetas de Xbox Live. El gamer tag está en la en la descripción del video, está luego ahí. Incluso aquí pueden ver mi gamer tag, está aquí, King Mini Block. Game Master, ¿qué onda? Se puso tenso. ¿Comprar juegos gratis? O sea, ¿cómo? Comprar juegos gratis. Sí, te recomendaría más un monitor por el tiempo de respuesta. Es que te diría monitor porque mira, yo tengo mi Xbox pues en mi escritorio, no lo tengo en la tele ni nada. Pepe Pona, ¿qué onda? ¿Has jugado de ficción en Halo 2? No. No, no lo he jugado. Ah, no, sí lo he jugado, pero el de Project Cartographer. ¿Te gusta ser youtuber? Pues no me considero youtuber, pero pues, me gusta andar transmitiendo lo que juego. ¿Mañana entras a clases? Sí, depende de qué juegos toquen el mes para poder descargar. ¿Te pasaste el Halo 2? No, aún no. Bueno, antes sí, pero ahorita no, no lo pasé. Si quieren, el miércoles me echo Halo 2, la campaña de Halo 2. Si gustan, claro. ¡Ah, quiero disparar yo! Tengo 360, no. Si quieren me paso la campaña del Halo 2, pero sería entre semana. Ay, güey. ¿Qué me pasa? Ese se llama Dog Count. 2 minutes left. Brenda me añadí como amigo. Ah. Estuve a punto de llegar. Survivors win.
Va, la última partida y me voy al Master Chief Collection. Round 3. Hoy me salvé. ¿El muro de Trump? Sí, híjole, me tientas, Enrique. Es que no sé cómo se juega ese. A ver, lo voy a buscar. Ah, Moro de Trump, después de esta va Moro de Trump. Y ya después la colección de Halo. El Master Chief Collection. Survivors win. Ay, no manches, Constructs. Gracias, gracias Game Master. Muro de Trump y ya juego Master Chief Collection. ¿La Xbox One o la 360? Pues la Xbox One, obvio. Round 4. No quiero. Lluvia de muertos en la colección. Va, cámara, 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 me hace. ¿Qué comí hoy? Carne con guisado. En la colección, pues yo creo que puro. Me voy a echar una de infección, luego SWAT y Action Sack, yo creo. Taco de acción. Halo 2 Anniversary. 2 minutes left. Nos vemos, Sánchez Andrés. Saco de acción, va. Me late Pepe. Oh, yo quiero disparar. Sí, voy a invitar. No quiero ser zombie. Oh, ¿qué es el Dixie? ¿Qué onda? ¿Qué fue eso? ¡Qué tramposo! ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Totalmente increíble? No. Quítate, güey, quítate. Survivors win. ¿Crees que salga Halo 3 Anniversary? No, no creo, ¿eh?
Baidomi Álvarez, ¿qué onda, Baidomi? Oye, sí, ¿qué onda? ¿Cómo te subiste al segundo piso así, luego, luego? Eres un tramposo. Creo que ahora sí me va a tocar disparar, ¿eh? Ah, ¿dónde estás, Eli? Ah, ya, ya, yo te sigo, Eli. Ya te vi. Ah, no, ya no pude. Va, después de esta, faltan ¿cuántas rondas? No sé cuántas rondas faltan, pero después de esa juego muro de Trump y ya. No, ya lo encontré. Ya lo encontré, ya lo guardé en mis bookmarks y ya le di like. ¿De qué estado de México? Híjole, no te puedo decir, Domi. New teammate. Two survivors remain. Híjole, se puso tensa. One minute left. Y me aburrí. ¿Qué nivel soy? Soy 87. Ya quiero disparar. Ay, nunca me va a tocar disparar. No más, el Luke se toma un hack, ¿eh? Manda Chávez, que no tengo Facebook, Bidomi. No tengo Facebook. No me gusta el Facebook. Si no, con gusto, pero no, así que no me gusta. Two minutes left. Acabo de encontrar un modo de de tiroteo en la secundaria. A ver, John, a ver si lo encuentro. Don't go to school tomorrow. Halo 5. Survivors remain. ¿Juegas otros juegos además de Halo? Sí. Minecraft. One minute. Sonic y Pokémon.
¿El speedrun? No, todavía no. A ver, pues lo veo más, lo voy a ver de una vez. 30 seconds. Two survivors remain. Ah, ya no lo encuentro. Mándalo de nuevo, Oris. Ahorita lo checo, le doy clic y ya. ¿Por Discord? Sí, tengo Discord. Únete al Discord. A mi servidor de Discord. Está igual en la descripción del video. Para los que quieran chatear por mí, conmigo, tengo un servidor de Discord donde se pueden comunicar conmigo y hablar directamente conmigo. Survivors win. Yo quiero que me toque. Ta 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 ta. Game Master, un saludo para Game Master. Ay, nunca me va a tocar disparar. Suicide. Esperen que estoy poniendo un video, No, no me muestra nada, Uris, Mendo. And I'm in the future. But you still control, you can still control the past. Sí, voy a jugar el muro de Trump ahorita. Espero que me dejen ser Trump. Pues puse el link y ni más, Ni más paloma, baby. A ver, HTT. Pues no me deja. No, no me deja. Hasta regreso. ¿Qué tipo de música me gusta? Me gusta mucho la música rap. Rap, indie, hip hop, indie, folk y un poquito de country. Pero no del country acá sureño, sino que un country más melódico. Oh, ¿me voy a dejar disparar inmigrantes? Ah, es el penúltimo y no me va a tocar disparar, maldita sea. Loy XD, gracias por suscribirte, Loy. Two minutes left. Three survivors remain. Órale.
No manches, 29 segundos. Ya, después de esta es la última ronda. Survivors eradicated. Castle Crusher, no lo conozco. Y nunca me tocó disparar, maldita sea. Ya toca después de este muro de Trump y ya luego me paso al me paso allá al al Master Chief Collection. And I might know of the future, but do you still control the past? Only you won't win together tonight. Gracias Enrique, gracias por suscribirte Enrique. Pues cómpratelo. No, mira, si me gustó. Mira, te diría todo si te digo que no he jugado ni la campaña. O sea, compré el juego y luego el multiplayer. Porque la neta, la campaña no me llama, Two survivors remain. Teammate join. One minute left. ¿Te acompaña en cooperativo? Puede ser. Seconds. Game over. Y nunca me tocó jugar, nunca me tocó ser el que dispara. Qué suerte la mía. Map. Bookmarks. ¿Dónde está Trump Wall? Make America great again. Trump's Fury. Excelente. Build a wall. Build a wall. Build a wall. Vamos a poner un discurso de Trump. Trump rally. Build a wall, build a wall. Híjole, no encontré uno de los discursos que me gustó. Our movement is about replacing a failed and corrupt. Now, when I say build corrupt, wall. I'm talking build about totally corrupt political establishment
with a new government controlled by you, the American people. ¡Eh, bravo! There is nothing the political establishment will not do, no lie that they won't tell, to hold their prestige and power at your expense. And that's what's been happening. The Washington establishment. Yo creo que ya vaya full Hitler en Estados Unidos y empieza a colgar fascistas. Yo quiero que empiece a callar. Ya quiero que empiece a colgar colgar liberales. As an example, just one single trade deal they'd like to pass involves trillions of dollars controlled by many countries, corporations, and lobbyists. For those who control the levers of power in Washington. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account... Only Rosie O'Donnell. No, it wasn't. Ah, ¿tengo que saltar el muro? ¿Tengo que saber que salta el muro? You keep saying that Hispanics love you. And yes, tomen eso, you won the Hispanic vote in Nevada. True. But wouldn't that make you an unelectable candidate? No. ¿Tengo que pasar con mi niño de la frontera? Telemundo says. You used to say that. This is a tough business. Oh, you're a tough guy. We need to have a leader that is real tough. Honestly, I think Jeff is a very nice person. Mira, tengo los colores de la bandera mexicana. But we need tough people. We need toughness. We need intelligence, and we need tough. Am I allowed to finish? Go ahead, Mr. Trump. So again, I know you're trying to build up your energy, Jeff, but it's not working. One at a time. Yeah. Look. Let me just, you know, he wants to be a tough guy. A lot of times, you'll have, and it doesn't. Ahora, ¿cómo pasa el muro? A lot of times, property from an elderly woman. Let me talk. Quiet. A lot of times. No, los puercos. Ya cállate, Construx. They're sleeping. They're sleeping now. Poor Jeb Bush. No, it's sad. I came up with that term. It became so defining. It's like having it on his forehead. I am low. I never attacked him on his look, and believe me, there's plenty of subject matter right there. I think you're on the wrong side of this if you're still arguing for a single player. I'm not, I don't think you heard me. No es cierto, Enrique. No, ¿quién dijo que no quiere a los mexicanos? So all these guys, you know, the conservatives, I'm a conservative person. Bush says, I do not believe he's a true conservative. These people are stupid. 2 minutes. Do you want to go back to them, or do you want to stay with Donald Trump? Trump. ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el otro puerco? We had millions of people fact-checking, so I expect we'll have millions more fact-checking, because, you know, it is, it's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. I made a mistake using a private email. That's for sure. And if I had to do it again, I would obviously do it differently. I'm not going to make any excuses. It was a mistake, and I take responsibility for that. Mr. Trump? That was more than a mistake. That was done purposely. Okay, that was not a mistake. That was done purposely. When you have the man that set up the illegal server taking the fifth, I think it's disgraceful. And believe me, this country thinks it's disgraceful. It really thinks it's disgraceful also. I feel like by the end of this evening, I'm going to be blamed for everything that's ever happened. Why not? She's supposed to find all of these different things. And she can't make it 15 feet to a car. Estos mexicanos no van a pasar. She's home resting right now. She's getting ready for her next speech, which is going to be about 15 minutes, and it's going to be in 2 or 3 days. Rosie O'Donnell is disgusting. I mean,
Ukraine, both inside and out. You take a look at her, she's a slob. She talks like a truck. We're all a little chubby, but Rosie's just worse than most of us. But it's not the chubbiness. Rosie is a very attractive person, both inside and out. You call women who don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account only is Rosie several... O'Donnell. Charlie. Why do you keep attacking Megyn Kelly of Fox? Because every night on her show, she does negative hits on me. Every single night. And frankly, if she didn't, her ratings would drop down. You told me on my radio show, the audio and the transcript are out there on YouTube, that you would release your tax return. Are you going back on your commitment? No, I'm not. First of all, very few people listen to your radio show. That's the good news. Let me just tell you. Which happens to be true. Check out the ratings. That's a matter of principle, and I'll tell you. The single biggest liar. You probably are worse than Jeff Lee. You are the single biggest liar. All right. This guy lied. Let me just tell you. This guy lied about Ben Carson when he took votes away from Ben Carson in Iowa. Exactly. This guy will say anything. Oh, Don, you're a little controversial. ¿Tienes sueño? No, no tengo sueño. Immigration. I said it's illegal. Round they're sending three. Lots of people. And by the way, they're coming from all over the world, including the Middle East. Why not? Come in. Come on in. We're stupid. We'll take care of you. We'll pay. I'm so big. I'll make the money. Why don't you just let the illegals drive the cars and trucks right into the border? They don't have to even... It's true. No, I gave them that. Save a lot of money. That'll be next. No, they'll be doing that next. So the Mexican government is not happy with me doing it. And again, I respect Mexico, but their leaders are too smart for us. This is real. We might say, we might talk. All talk, no action. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Todo bien? All talk and no action. What I've seen up here, I mean, first of all, this guy's a joke artist, and this guy's a liar. You have a combination. This guy always goes... You have a, in the States, I was a businessman. I got along with Clinton. I got along with everybody. Yeah. That was my job, to get along with people. But the simple I didn't fact wanna, is... Excuse me. One second. No. I didn't want to... The simple fact is, Donald, you cannot take... More energy tonight. I like that. You've been doing this... For 30 years. Why are you just thinking about these solutions right now? For 30 years you've been doing it, and now you're just starting to think of solutions. Well, I will bring, excuse me, I will bring back jobs. You can't bring back jobs. Well, once it was finally negotiated and the terms were laid out, I wrote about that in... You called it the gold standard. Well, I hold you on. Called I, it the gold standard of trade and deals. You said what? It's the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, and all of a sudden you were against it. Round. So, Pennsylvania is losing a lot of its business. And right now, we're sitting here, we're talking. No. Oh, here's another one. Go home to mama. Go home to mama. Triple kill. And your mother is voting for Trump. She's voting for Trump. True. True. I don't think I'd say this, but I'm going to say it. I hate to say it. But if I win... I am going to instruct my attorney general to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. And we're going to have a special prosecutor. When I speak, I go out and speak. People of this country are furious. You get a subpoena, and after getting the subpoena, you get 33,000 emails. And then you acid wash, as you would say, expensive process. So we're going to have a special prosecutor, and we're going to look into it, because you know what? Lives have been destroyed for doing one of what you've done, and it's a disgrace. And honestly, you ought to be ashamed of yourself. Secretary. I will release my tax returns against my lawyer's wishes. When she releases her 33,000 emails, as soon as she releases them, I will release my tax returns. I'd like to know, Anderson, why aren't you bringing up the emails? I'd like to know. Why aren't you getting up the bottom? Emails. No, it hasn't. It hasn't. And it hasn't been finished. One of the worst Secretary of State in the history of the country. She took that meat being dangerous. She's killed hundreds of thousands of people with her stupidity. I asked Hillary, why doesn't she make $250 million by being in office?
She used the power of her office to make a lot of money. 2 minutes left. Why isn't she funding, not for $100 million, but why don't you put 10 or 20 or 25 or $30 million into your own campaign? And it would really, I think, be a nice sign to the American public. Why aren't you putting some money in? You have a lot of it. You've made a lot of it because of the fact that you've been in office. While you were Secretary of State. So why aren't you putting money into your own campaign? I'm just curious. Expedient Banditas? ¿Qué onda? Es el, se llama Muro de Trump. All talk, no Trump's action. Wall. All controlled by lobbyists, special interests, and donors. People like me from previous months, okay? Total. You know what that is. We won with young. We won with old. We won with highly educated. We won with poorly educated. I love the poorly educated. José Manuel. Chan, ¿qué onda? Here we go. About my record. Here we go. First of all, I got a call from my sister and brother tonight, and they said, we had no idea they gave you $200 million. Believe me, I started off with $1 million and built a company that's worth more than $10 billion. And I say it not in a bragging way, but that's the kind of thinking we need. Very low debt, tremendous cash flow. My financials are all, they're all in there with the federal elections. You've seen them, everybody's seen them. I say it only because that's the kind of thinking this country needs with $19 trillion in debt. Believe me. Octobulo, no dice nada. Whoever the hell wrote this mic system, don't be the son of a bitch to put it in, I'll tell you. Now, this mic is terrible. I also happen to call him a lightweight, okay, and I have said that, so I would like to take that back. He's really not that much of a lightweight. And as far as, and I have to say this, he hit my hands. Nobody has ever hit my hands. I've never heard of this one. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee. ¿Invita? Sí, ahorita que se inicie el juego. Ya ves, te digo que está bien bugueado este juego. ¿Ya? A ver... Pues métete allá a mi partida. Ya te mandé la invitación. Eso es todo. Vamos a empezar con Team Hardcore. No, ¿dónde está Infection? ¿Ya quitaron Infection? Ah, aquí está. Espero que no se tarda mucho. Tengo el Xbox blanco de ¿cómo que tienes el Xbox blanco? No, yo tengo el Xbox, el One, el Xbox One S. It's a well-known fact that I, Parasynical,
am the most popular YouTube channel, amassing over minus 362 subs a day. So at the moment, the new YouTube algorithm is fucking me over big time. I'm losing subscribers whenever I upload, views are down, and I'm pretty sure within the next month, I'll be down to about 15 people actually watching my videos. So I thought today, why not turn this into a positive experience? Instead of talking about people who are dying, poner la partida. About people whose channels are flourishing, what amazingly great content they make. Today, we'll be revisiting the GTA 5 community and looking at men holding their... After a bit of digging and research, these thumbnails look exactly the same. They pull a shocked expression like they just watched the first episode of Scare PewDiePie, or they have this face of total unwarranted self-report. Sí, se está tardando un buen, ¿no? Now, after a bit of digging and researching, I've found the three main offenders. And funnily enough, it's the same three fuckers I talked about in a previous video. Sir Nando, Lispy Jimmy, and Naught Point Live. Or as I like to call them, Carlos Esteban, the Human Thumb, and White Privilege. Hermaphrodite. Now, from what I've gathered, Nor is patient zero in this epidemic. The first person to start calling Rockstar and asking really stupid shit. And I was wondering if it's possible to stop the train in GTA 5. But to be honest with you, I find it quite hard to believe that Nor started this trend because pretty much everything he's done on his channel, he stole from someone else. A perfect example of his plagiarism is the pro gamer Jay. He uploaded a video, how to trick yourself into being colorblind, because he himself is colorblind, and it's a pretty simple video, and it blew the fuck up. And Nort thought to himself, you know what, I want some of that cheddar cheese. So what does he do? He steals the video, even though not being colorblind himself, milks the video to 10 minutes to put mid-roll ads in, and then puts in 8 fucking mid-roll ads. 8. You don't need that many. I tried watching the video with ad block off. Every 30 seconds, the video stops for an unskippable ad. Are you serious? Oh, and on top of that as well, he used the video that he plagiarized as a plugin for his giveaway. Before we get into today's video, I just want to announce I'm doing a huge Christmas giveaway. I haven't told anyone about it yet. I'm currently still setting it up. But for every 1,000 likes this video gets... But anyways, I digress. I'm getting a bit distracted here. I'm sorry, I apologize. Let's go back to how to stop the train in GTA 5. So I decided to look in the comments and a few of you guys were asking me to phone Rockstar support and ask them how we stop the train. So we're gonna do this. We're gonna phone Rockstar support right now and we're gonna ask them how to stop the train in GTA 5. So I'm gonna get their number up. I'll put it on loudspeaker as well so you guys can hear. We're gonna do this together though. So let's do this, guys. Let's do